Hola, 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 uno, dos. Probando sonido, uno, dos, tres, sí. Hola, ¿qué tal Ernesto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, por acá. Excelente, ya activado. Sí, claro. Ok, vamos a tomar la asistencia. Dijimos que vamos a aprovechar unos minutos antes de tomar asistencia. Bienvenido. Gracias. Sea Pérez, perdón. Sí, claro, sea Pérez, Ernesto Salvador. Ok, excelente. Vamos a hacer esto aquí chiquitito. Bueno, veo que hoy sí. Me asusté que me conecté y un poquito antes. Y veo que paso a paso se van conectando los compañeros. Así que bienvenido Ernesto. Y ahora vamos a saludar a Nayeli Fabiola. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. Ok, ya con toda la energía, ¿verdad? Ok, vamos a mover esto por acá. Ok, voy a mover para poderles saludar y ver acá al mismo tiempo. Ok, tenemos a Ernesto, Nayeli y ahora Wendy y Yulisa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Gracias. A la orden. Saludos a Tilopango. Así es. Ok. Bueno, mire, faltando para las 9 y están los compañeros. Entiendo que ya a punto de activarse, si no va a ser histórico este día, martes 7. Porque normalmente ya a esta altura ya estamos casi al 50% más o menos ya conectados. Pero igual, falta un minutito. Ustedes se dan cuenta, pues yo trato de estar ahí como las indicaciones que me habían dicho de poder estar a tiempo. Pero imagínense que solo tengo tres participantes. Cuatro ahorita con Fátima Guadalupe. Buenas noches. Hola Fátima, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Todo bien? buenas Ok, bienvenida Fátima Guadalupe. Si no mal recuerdo, vamos hasta Apopa, ¿verdad? sí, a poco. Ok, bienvenida. Bienvenida también. Tengo a. Sí le suplicaría que siempre poner el nombre completo porque a veces hay compañeras o compañeros que inician con el mismo nombre. Entonces tengo, quiero ver, sería Nayeli Escoto por las iniciales. Como una compañera va con LG y la otra va con Buenas Y. noches. Hola. Sí, es que ahora entré a la reunión desde otro dispositivo y solo es el nombre el que alcancé a poner. Ah, ok, va. Excelente, pero es Nayeli Cotto. Ok, gracias, bienvenida. Ok, Scarlett Fabiola, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué Bienvenida, tal? mucho gusto. Bien, gracias a Dios, aquí esperándoles, ya con ganas de iniciar la clase. Eso, gracias. A la orden. Ok, ahora veo que está Blanca conectándose, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Carlos Fernando, buenas noches. Carlos Fernando, buenas noches. Buenas noches. Ok, mucho gusto, bienvenido.
Okay. También tengo a Karen Yesenia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Ok, a la orden. Se conecta también Joana Lisset. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Bienvenida, mucho gusto. A la orden. Saludos a Jenny Lisbeth. También se conecta. Ok, Jenny, Lisbeth. Buenas noches, presente. Bienvenida, mucho gusto. Ok, ahora Jennifer Tatiana, buenas noches. Hola, ¿me escucha Jennifer Sí, buenas Tatiana? noches. Ok, bienvenida, mucho gusto. Gracias. Ok, ahora damos paso. Ok, tengo 3, 4, 5, 6. Tengo 12 participantes por el momento. Bienvenidos, son las 21:02. Vamos a tratar de iniciar lo más pronto para poder aprovechar esta jornada de hoy. Ok, vamos a activar la cámara. Ok. Ok. Bueno, esperemos que se vayan conectando los compañeros que faltan. Creo que Diana también se está conectando. Buenas noches, Diana, Carolina. Presente. Bienvenida. Ok. Josué David, buenas noches. Hola, buenas noches, presente. Un gusto, bienvenido. Gracias, Ok, igualmente. no se les olvide, pues estamos ahí con la cámara activada. Si gustan, me van a hacer un favor, unos 10 segundos. Acabo de detectar un riesgo acá que nosotros le llamamos en comité CISO una condición insegura. Regálenme 20 segundos, voy a cambiar de silla. ¿Me escuchan? Ok. Ya cambiamos la silla. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a este día. Hoy nos corresponde hacer un pequeño feedback acerca de, pues, el uso que damos a las redes sociales, cómo han crecido en nuevas plataformas en las cuales nosotros tenemos que considerar estar o no estar, ¿verdad? Queda a opción de cada uno cuál sería pues la red social que usted escogería como su estrategia de marketing digital. Es bien conocido pues, de que lo que es el Facebook, Instagram, en este caso son las redes que pues prácticamente están como más de uso y ya les voy a explicar un poquito en resumen por qué algunas para los emprendedores no es recomendable como saturarse pues de redes sociales, es decir, cada una tiene un tinte comercial diferente dado los algoritmos para los cuales fueron creados y pues hay que tener a consideración eso. Se está reportando Glenda, solo me dice presente por favor para tomarle la asistencia y a través del o me menciona en el chat si tiene algún problema. Presente, aquí estoy. Gracias. Ok, y también veo que está escribiendo Wendy Janet. Presente, licenciado. Mucho gusto, a la orden. Ok. Bueno, le mencionaba que las redes, muchas a veces, y como les repito, si no tenemos claro al salir al mundo digital, ¿verdad? ¿Por qué instalar Twitter? Por ejemplo, un Twitter es como una agencia de relaciones públicas prácticamente y es recomendable el Twitter cuando nosotros ya estamos a una altura de tener un equipo bastante fuerte y tener una cobertura
en el sentido, pues, de territorio, ¿verdad? Es un buen uso de tanto dos puntos detonantes, es decir, relaciones públicas de la mano al servicio al cliente, ¿ok? Porque realmente es como para vincular, usualmente el Twitter es recomendado para generar tráfico para lo que son las páginas web, ¿ok? En este caso entiendo yo que ninguno, bueno, tuve alumnos en otro curso de Inbound, que es el siguiente nivel, que sí tenían páginas e-commerce, tenían pues páginas web de un soporte grande, por lo cual pues era necesario quizás agregar algunas plataformas digitales como lo es el Twitter, como les repito, relaciones públicas y el tema de atención al cliente, porque es más rápido, es corto, breve, conciso, para vincularlo a las otras redes sociales, ¿ok? Puede ser Twitter, WhatsApp, Twitter, página web, Twitter, Instagram, aunque como ella ya tiene se puede decir su seguimiento a través de su plataforma de mensaje interna, entonces se ve como que más recomendable un Twitter para su blog, si tiene, usa blog, ya sea WordPress, Blogger, etcétera. Voy a anotar acá, Yanine, buenas noches, me confirma por favor con un presente. Buenas noches, presente. Ok, gracias, sí, ahí no los quiero dejar afuera y se vayan a fingir que no les tomen la asistencia. Ok, entonces estaba mencionando un breve repaso de las redes sociales, cuando nosotros tenemos que considerar llenarnos, o más que llenarnos, es decir, hacer uso de diferentes pues, plataformas digitales. Le voy a mostrar acá. Creo que mostré lo que no era. Voy a mostrar un PDF porque es el que... ok, me confirmo. Alguien también escribió en el chat, sería... LCID y Lisbeth Candelar. ¿Me confirman con Lisbeth con un presente, por favor? Presente. Ok, gracias. Voy ahorita a anotar por aquí rapidito a Lisbeth y a LCID. Buenas noches. Buenas. Ok, gracias por reportarse. Yo me acabo de incorporar. Excelente. A la orden. Ahorita les anotamos. Ok, va. Entonces, comentarles que aquí les dejo una matriz para que consideremos, por lo menos en Instagram, y esto es un poco retomando cómo es el esquema de las redes sociales en los contenidos que ya habíamos hablado, de inspiración, entretenimiento, educación. Aquí dice convencer, pero el tema de información, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el cuadro superior izquierdo, tenemos descubrimiento y emociones, ¿ok? Usted tiene que pensar, ahí habla de encuestas, temas virales, juegos, retos. Estamos hablando de un descubrimiento de su marca y también las emociones que pueden. Creo yo de que a cualquiera de nosotros, cuando usted, no sé si se acuerdan en la infancia, las chicas que son de la old school, cuando jugaban la famosa Jack o Chintalala, quizás algunos dicen what's, I don't know, what it is, ¿verdad? Es decir, la Chintalala era el Jack, la abuelita que usted escogía. Entonces, normalmente cuando usted hace un juego, obviamente creo que la mayoría nos emocionamos con algún tipo de juego. Entonces, esa va por la parte emocional y por la parte del descubrimiento. En la inspiración, tenemos un cuadro superior derecho que hablamos de inspiración, hablamos de decisión. Usted puede hacer una reflexión, un influencer, un foro, ok, recomendaciones. Estarían en el nivel, eso se llama la matriz de GAP, ok. Esa matriz de GAP nos ubica en qué nivel están pues, los contenidos. Entonces, en una parte estamos con las emociones, es decir, arriba las emociones. Y abajo tenemos la parte racional, ¿ok? Es decir, aquello que lleva un poco más de pensamiento, en la cual lleva un poco más de trabajo mental, un esfuerzo mental, las infografías, las tendencias, los tutoriales, y las guías, ese es como la forma para que pongo esta imagen acá para que se ordene un poco acerca de en qué línea van. Esta va en la parte racional. Y convencer, tenemos los casos de éxito, demos. No sé si, levántenme la mano quienes vieron la receta de 3 horas del TikTok. Si tuvieron tiempo, es bien cortito, 3, 4 minutos del video que les compartí mío. Lisbeth, ok.
Si nos puede dar un feedback, también Karen Yesenia, cuéntenos así rapidito qué les pareció. Si ustedes se fijaron, no era un video sofisticado, no tenía incluso ni luces profesionales, no tenía todos los implementos caseros, ¿verdad? No sé, vamos en el orden, no sé si, voy a empezar al lado izquierdo, no sé si Lisbeth o Karen levantaron primero, pero Karen, cuéntenos si vio la receta y vio lo de la corrida. Vamos a hacer un reto. Karen vio, me confirma de la receta. Sí. Sí, la receta vi. Ok, ¿y Lisbeth vio los dos o solo uno? La receta vi. Ah, ok, bueno. Cuéntanos, Karen, ¿qué opina? ¿Qué le puede contar a los compañeros? Obviamente sé que algunos lo vieron ahí. Sí, ahí nos enseñaba a hacer una receta fácil con tortillas fritas y huevo. Uh-huh. Y ahí explicaba los pasos y la verdad que estuvo bien entretenido el verlo y hasta dieron ganas de hacerlo. Ok. Excelente. Y siguiendo la matriz de GAP, ¿usted dónde lo ubicaría hoy que ya sabemos el contenido? ¿En cuál lo ponemos ahí? ¿Está en la parte emocional o racional? Karen. Tal vez en la racional. No sé. Ok. Uh-huh. Es un tutorial, ¿verdad? Tutorial, ajá. Ok. Sí, porque hay que hacer un proceso de memorización, ¿verdad? El quesito, el huevo, cuánto de cada cosa entra en la parte racional, pero entra un poco también el juego emocional, ¿verdad? A través de un reto también. Se puede dar el caso que algunos pueden tener un poquito de las dos. Así que súper recomendada la receta, entonces. ¿Karen? ¿Se animó? Sí, va, cualquier excelente. Día lo voy a hacer. Vaya, excelente, en un día que quiera aprovechar, ¿verdad? De preparar un guiso rápido. Ok, y gracias Karen. Lisbeth, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo vio ahí el video? Pues bastante informativo y pues igual como hay veces en que, bueno, hay personas también que de repente tienes un su antojito o algo y quieres hacer algo rápido y barato, esa es una buena opción. Y pues es bueno aceptar también que el reto, porque igual vi ahí que era un reto, y se ve bastante informativo, tiene bastante entretenimiento, no sé, siento que se veía bastante explicado, a pesar de que le faltó como dice, iluminación y un poquito más de enfoque, pero todo se vio bien explicado. Ok. Bueno, sí, de hecho había que preparar el guión básico, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? Eso se le llama, pues, quienes son los comunicadores acá de la sala que tengo, creo que Blanca Valquiria está en el tema de comunicaciones. Se hace, pues, un guión, ¿verdad? Se hace un brief acerca de lo que vamos a presentar. Entonces, cuando hagamos nosotros un tutorial, porque resulta que... ¿Perdón? Son dos tipos de guiones que se hacen cuando se van a realizar cualquier tipo de spot, un video, o sea, todo. Okay. ¿Cuál es? El guión, pues, el que está... Okay. El nombre es el nombre que no me recuerdo, pero es el guión que va escrito, o sea, línea por línea, y es el otro que va en animación, pues, en dibujo. Entonces, okay. A lo largo, todo el tiempo siempre se usan ambos. Y también en los dibujitos, esto ha hecho un cuadrito, o sea, lleva divisiones en cuadro. Y aunque sea un gesto, si la mano va a mover para el lado derecho, o sea, si va a ser el gesto, si es esto se va a mover para el otro lado, igual. Entonces, a través de estas dos opciones, es que se basan para ángulos, tomas, todo lo que es relacionado para que se haga calidad cualquier tipo de ¿cómo explico? De material audiovisual. Ok. Ella explicaba, pues, de que tenemos dos guiones. Se puede decir de que es la parte como el libreto, ¿verdad? La parte lo que tengo que decir y la otra para que el tema más como técnico, la parte del dónde tengo que estar parado para que me enfoque bien la cámara por cuestiones de luminosidad, etc. Pero ahí en resumen,
¿Qué sucede? Si vamos a hacer un tema de tutorial, hay que ver también unos factores externos. Por ejemplo, el tema de los ruidos, ¿verdad? Que a veces pasa si hacemos un tutorial en vivo. De repente apareció un influencer que hace poquito le llegaron a tocar la policía y le interrumpieron el Facebook live que tenían acerca de una receta y fue real. Bueno, al final no sé si era fingido, pero ahí salió que le llegaron a tocar. Entonces, también cuidar de repente que vaya a haber algún tipo de suceso inesperado, ya sea por, no sé, cosas externas. Entonces, es importante también la escenografía, dónde lo vamos a hacer, poner de acuerdo a la familia. Yo ese día, mi niña estaba de cantar y bien contenta ahí, que querían estar ahí. Entonces le digo, no, mi amor, ahorita la puedo quemar, etcétera, etcétera. Les dije que observaran, después las invité a comer. Pero es bien importante que nosotros hagamos el escrito, por ejemplo, la compañera que está en la parte de belleza, poder establecer pues primero una matriz para saber qué contenido va a ser, entendimiento, educación, convencimiento, inspiración, y pues anotar el guioncito. Vamos a entrar acá, luego hacemos esto, hacemos lo otro, y estarlo un poquito repasando mentalmente, y también tener los implementos, ¿verdad? Porque imagínense que usted haga un tutorial, y de repente... Y si lo hace en vivo, o aunque lo haga pregrabado, ay, se me olvidó que una lima, se me olvidó, o la mesita estaba de repente mal puesta, y de repente un deslizón ahí de alguna pata de la mesita donde la está haciendo, o por ejemplo ahorita yo acabo de prevenir un accidente, porque casi no me gusta usar sillas plásticas, la uso silla plástica porque es un poco más bajita, entonces tengo una acá que es metálica, está un poco más alta, entonces ya sentía que se iba a abrir, y entonces mejor prevenir, ¿verdad? Porque hubiera provocado un momento de humor con ustedes, me hubiera caído en la clase totalmente en vivo. Entonces también son detalles que tenemos que cuidar, la escenografía, y pues incluso vemos virales para la pandemia de maestras o maestros que estaban en clase, de repente aparecía alguien en paños menores al momento que estaba haciendo una clase virtual o sonidos raros, etcétera, ya ustedes sabrán lo mejor, entonces también cuidar eso para la imagen, o incluso que tengamos algo que tengamos así en la escenografía, que sea como que, no sé, de repente no tenga que ver en el tema que nosotros queremos hacer el video, hay que tener pues ese cuidado, ¿ok? No sé qué les parece la matriz de GAP para que nosotros descubramos en dónde colocar, es decir, cada semana yo traigo también acá un dato, se lo voy a poner por acá. Acá está, miren. Para hacer el plan, aquí dice plan anual operativo, ustedes pueden hacer plan mensual, plan trimestral, etc. No sé si está un poquito pixelado, pero dice visualizar antes de ejecutar, es decir, uno hacer un ensayo visual, es decir, yo me miraba en la cocina, dónde voy a estar con la sartén, dónde voy a colocar el aceite, dónde voy a tener la tablita para las tortillas, los que lo pudieron ver, pues pueden dar fe de eso. Después, ¿dónde voy a servir el plato? ¿Cómo voy a hacer algún gesto llamativo para poder, entonces me visualicé haciendo el video, es decir, a dónde queremos llegar, en este caso dice con la empresa, en este caso sería nuestro contenido, determinar las metas, establecer un presupuesto, anunciar el plan y ajustar el plan si es necesario. Entonces, aquí no es un círculo, pero es como en línea recta, nosotros visualizar cada paso de lo que nosotros vamos a hacer para poder pues estar claros cómo voy a interactuar. Me voy a adelantar por acá. Este dato también es bien importante que lo tomemos en cuenta, que el contenido pues en redes sociales, los objetivos que yo me voy a plantear, es así. Voy a regresar a esta lámina. Yo digo, voy a educar. Ok, chivísimo. ¿Qué voy a educar? Infografía. ¿De qué? Ok. ¿Qué infografía pudiera ofrecer, por ejemplo, la compañera en belleza? De repente un día puede ser una infografía la evolución de las mechas, por ejemplo, o lo que son cejas, ¿verdad? Que eran las técnicas antiguas, ahora cuáles se usan, para qué tipo de el estilo, para qué tipo de tipo de rostro, me imagino yo, ahí usted es la experta, entonces puede hacer una infografía. Y nos vamos luego a poner acá, decir, que sea específico.
Ok, smart es, significa inteligente, pero la S de specific, de especificar qué voy a hacer con cada uno de los tipos de contenido, educación, inspiración, información, etcétera. ¿Cómo lo voy a medir? Es decir, acuérdense que nunca va a ser perfecto. Uno, fíjense que el error que comete es decir, es que va a ser viral y que no sé qué. No, primero enfóquese a que le va a llegar a la audiencia correcta. Eso es lo primero, le voy a llegar a la audiencia correcta esta temática. Voy a medir en la parte A, es decir, achievable, alcanzable, es de que a cuántas pudiera impactar. Yo puedo tener una idea tentativa, es decir, una hipótesis. Y luego, pues, que sea realista esa cantidad de personas que pretendo conquistar. Y, pues, el tiempo, cuánto le voy a definir yo para poder medir ese resultado. ¿Ok? Porque a veces resulta de que nos frustramos porque yo digo, yo quisiera llegar a 500 personas, 500 chicas con este tema. Y a veces no sabemos. Y entonces, a la hora de hacer el cierre de la técnica SMART, luego pues en la medición decir, ok, yo pensaba llegar a tanto, incluso yo pensaba llegar a cierto público y de repente me voy dando cuenta que se conectó a alguna audiencia o interactuó alguna audiencia que quizás no la había considerado, ok. Entonces, pues cada uno de ustedes con los emprendimientos, poner en práctica estos objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sea alcanzable, realista y tener un tiempo, ¿verdad?, en el cual nosotros podamos medir ese logro, ¿ok? Es decir, poner un tiempo prudencial para medir y la meta. Por ejemplo, alguien dice, yo quisiera 1,000 usuarios en un día, ¿es alcanzable o es inalcanzable? ¿Qué opina Karen Yesenia? 1,000 seguidores o... Ajá, yo digo, por eso le digo, uno dice, yo quiero incrementar, porque a veces establecemos objetivos, yo digo, quiero crecer tantos seguidores, o digo, este post, quiero que llegue a tantas personas. ¿Cómo establecemos? Eso quiero conocer ustedes, denme un feedback, ¿cómo lo están haciendo? O sea, están, yo sé que ahorita les estoy presentando esta tablita, para saber específico, medible, alcanzable, realista, y que podamos nosotros tener un tiempo adecuado. ¿Me explico? O sea, es decir, habíamos considerado esta parte, conocíamos la matriz SMART para los objetivos de ya sea uno con mi, o sea, recuérdense que el perfil, la fanpage, tiene que tener unos objetivos para que usted vea si realmente va en crecimiento o está estancada. Es decir, porque resulta que a veces la abro, la activo, y solo, pues, fue la euforia, ¿verdad? De que yo quería que creciera, pero no puse un aproximado, entre comillas, de seguidores, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo voy a llegar a tantos? ¿Ok? Ernesto está levantando la mano. Adelante. Sí. Fíjese que, por lo menos, cuando yo creé la página de mi emprendimiento, ¿verdad? Creció bien rápido. E igual, cuando subía... cuando hacía post y todo eso, igual tenía bastantes vistas, pero de un momento para otro la página se podría decir que quedó estancada. Sí. Intenté ver el porqué y la verdad no logré entender hasta ese punto. Y usted es fanpage, ¿verdad? Creo que sí. Es que de un tiempo para acá Facebook ha estado haciendo cosas bien raras. Ahora resulta que la página... es un perfil, y antes uno podía controlar la página sin que la página fuera un perfil, por así decirlo, pero ahora no, ahora es un perfil que para poder publicar prácticamente me tengo que meter a ese perfil para poder estar controlando las cosas, y antes era bien diferente. Sí, y lo que pasa es que como está en formato prácticamente del que lo crea, lo toma como el que autoriza, ¿verdad? La página que usted va, de hecho, ya que lo toca Ernesto, pero ahorita está un poco complicado que tiene que migrar del perfil. Si usted lo crea, usted queda como autor de esa página, ¿verdad? Entonces, hay que estar haciendo el cambio ahí para saber cuándo estoy con la fanpage y saber cuándo estoy con el perfil. Ahí solo es de estar migrando. Está bastante confuso, pero solo es un intercambio que hay que hacer ahí, ¿ok? Ahora bien, la cuestión es esta, miren.
Esto es como, yo lo pongo bien fácil, es como salir a correr o ir al gimnasio. Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vale. Si yo digo, voy a bajar peso, entonces pedirle a alguien que me oriente, porque bajar de peso queda el objetivo bien como genérico, ¿ok? Entonces, ¿cuál va? Para que entendamos, ¿cuál sería el primer paso? Yo digo, voy a bajar de peso. Un objetivo clarísimo que siempre lo ponemos en diciembre para el siguiente año. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El orden lógico. No sé si Ernesto me ayuda ahí. Si yo me propongo, digo, para el 2023 tengo que bajar de peso. ¿Qué son los indicadores que primero tenemos que plasmar a través del objetivo específico, mesurable, etcétera? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Creo que nos tendríamos que poner una meta exactamente de cuánto es lo que yo quisiera un aproximado de bajar, digamos al mes o a la semana. Bueno, quizás muy, muy cerca de una semana, digamos al mes. Ah, ok, quiero bajar tanto en este mes y me lo tengo que proponer y tengo que seguir una, por así decirlo, una línea de cosas que tengo que hacer y no rendirme. Ok. ¿Alguien más que quisiera? Nayeli, Fabiola, no sé, ¿cuál sería el paso ideal? Con el objetivo de que hablaba de bajar de peso y de hacer ejercicio. Sí, sí. Pues, primero, según los objetivos SMART, ¿verdad? Uh-huh. Pues primero, o sea, ser específico con lo que usted quiere lograr. De ahí creo que sea medible porque tiene que ser como algo creíble también. Que va en eso también en lo alcanzable, porque no nos vamos a poner objetivos que sabemos que no podemos cumplir. Y también creo que enfoca en esa parte lo realista. O sea, por ejemplo, determinar cuánto peso quisiera bajar y no poner como algo tan alto, ¿verdad? Y el tiempo, pues establecer también un periodo de tiempo en el que se desea cumplir el objetivo. Ok, va. Vaya, para los que ya... Gracias, muchas gracias, Nayeli. Para los que son mercadólogos, sabemos que en este caso... Lo vamos a abordar en primer lugar desde la etapa del diagnóstico, es decir, cuando yo tengo algún síntoma, obviamente pues voy a pasar consulta, el doctor me va a hacer un diagnóstico. Entonces nosotros, los emprendedores, primero hacer un diagnóstico. Va, si vamos a empezar de cero, vamos a decir, cuando vamos a poner una propuesta de bajar de peso, digo, primero, ¿cuánto peso? De hecho, hay una situación que los profesionales de la parte fitness, ellos saben cuando hay sobrepeso, cuando ya hay obesidad, etcétera. Hay unos rangos. Entonces, lo primero, anótenlo ahí, es la etapa de diagnóstico. Es decir, diagnosticar, hacer un FODA, es decir, ¿cómo estoy? ¿Ok? Realmente tengo, si tengo sobrepeso, hay niveles de sobrepeso y luego niveles de obesidad hasta llegar a un grado crítico. Entonces, con las redes sociales, ustedes que ya tienen un tiempo, háganse un análisis, un diagnóstico, ¿ok? Diga, primero, ¿cuál sería la cuestión de peso? Es decir, ¿cuántas libras peso? En este caso, ¿cuántos seguidores tengo? Hacer un retroceso y decir, lo inicié en tal fecha, analizar de tal fecha en general cuántos creció, cuántos tiene. De ahí vamos a decir, ok, ¿cuánto es el promedio mensual? ¿O cuál fue el mes en que más tuve crecimiento? ¿Y por qué? Normalmente es que quizás estuvimos bien activos en redes sociales, entonces por eso creció, estuvimos con contenido, estuvimos dando feedback, etc. Pero de repente, como ya nos empezamos a saturar con el sistema operativo del negocio, entonces ya empezamos a bajar la guardia en el tema de la parte de dar el nosotros le llamamos el feed, de alimentar pues, los contenidos, entonces ahí es donde nos desequilibramos, ¿ok? Entonces, hacer el diagnóstico, cómo estoy, en qué momento, como dice Ernesto, en qué momento dejé de crecer, por qué. Pero hay un factor bien importante. No es solo ver cuántos seguidores tengo, sino que también, por eso dice mesurable o medible, measurable, tiene que ser, ok, tengo que ver yo realmente, hacer un análisis, cuáles fueron los meses áridos en los que yo dejé a mi audiencia pues, sin contenido, no interactué, y ahí pues tomar parte en el asunto y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que bajarle? Y en este caso los médicos pues le dicen, hay que bajar
los carbohidratos, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que bajar? Muchas veces caemos en el error de estar consumiendo nosotros contenido. Y yo ya he visto los emprendedores, cuando hacemos un diagnóstico, hay fechas que realmente, siendo honestos, ¿qué pasó? Nosotros podemos decir, ya no fui a hacer ejercicio, ya no fui al gimnasio, ¿qué hicimos? Ya no estuve aprendiendo sobre contenido, qué contenido hacer, y aparte que mejor me puse a consumir contenido, es decir, estar viendo más como de otras redes, pero no tanto para aprender, sino que para perder el tiempo. Entonces, no lo digo por nadie en particular, cada uno sabrá hacer ese diagnóstico. Es decir, las horas que iba a ir al gimnasio, me fui a pasear, al contrario, con los amigos allá por metro, me fui para no sé dónde. Lo mismo nos pasa con las redes sociales. De repente estamos perdiendo tiempo en pláticas con personas en redes sociales, WhatsApp, Messenger, que no me están aportando, en este caso, proteínas a mi red social. ¿Me explico en eso? Es decir, estamos consumiendo carbohidratos. ¿Cuál sería los carbohidratos? Muchos memes, que tal vez, o mucha cosa, mucho tiempo ahí, y entonces ahí nos empezamos a volver al hábito de aquello que me está enfermando. Entonces hay que hacer un diagnóstico, ser realista, porque esto es serio, ¿sí? Es decir, yo estoy como negocio, ¿cuánto tiempo estoy no aprovechando para poder estructurar o hacer un análisis, un diagnóstico? Por ahí iría pues esa, como esa metáfora del gimnasio, es decir, ¿cómo estoy, verdad? ¿Cuál sería si estoy con sobrepeso? ¿Estoy perdiendo el tiempo en redes sociales para contenido que no me está educando? ¿O estoy pues gastando también energía en pues aquello que, o tiempo que no me está aportando para mi negocio? Entonces, eso sería lo primero, hacer un diagnóstico, luego hacer una propuesta que vamos a quitar. En este caso, los carbohidratos sería tiempo gastado en cosas que no son para mi negocio, o incluso citas presenciales a cosas que uno tiene que balancear también el tiempo entre sus cosas personales y las cosas de su negocio. Vamos bien ahí. Y por último, medir si realmente ya dejé esto, estoy consumiendo esto, es decir, estoy haciendo un plan de dieta, un plan de ejercicio, etcétera, etcétera. Mi agenda también manejándolo bien. Voy a medir y de ahí voy a partir a ver si ya me encarrilé a través de una mejora continua. No sé, Janine, ¿qué me puede decir? Que creo que siempre, como todo, ¿verdad? Y todas aportan ahí. Este ejemplo, no sé si va al grano por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, comprendo un poquito el punto. Porque en lo personal, yo a veces se me va mi tiempo, le podría decir, viendo videos, tal vez no de tanto de memes, sino que a veces recetas o soluciones, porque okay, al menos en pizzería, a mí me pasa a veces que me quedan algunas cosas y digo, ¿cómo hago para solucionar esto? Y me aparecen automáticamente un montón de videos como ir, o sea, cómo innovar en recetas. Okay. Entonces a veces me nutre en mi negocio, pero también no me dedico a lo que podría dedicarme, que son otras áreas, ¿verdad? Okay. Pero me estoy como a nutrir en ideas y nutrirme a mí, pero no a nutrir al negocio. Vaya, buen punto que dijo usted. Ahí yo le llamaría, ahí sería exceso de ejercicio también. Es decir, ponernos una cuota de mejora continua, pero tampoco excedernos. ¿Me explico? O sea, está muy bien lo que dice usted. Es contenido que le va a ayudar a crecer, pero a veces también, y si no lo he aplicado, el que ya aprendí, ese es el punto. Es decir, ok, ya estoy aprendiendo esta técnica, pero ya lo puse en práctica, ya vi las reacciones de mis usuarios, de mis clientes a través de ese conocimiento. O sea, se quedaría como que no lo aplico. Entonces, por eso les repito, diagnóstico, apuntemos, ¿verdad? Exceso de ejercicio también es malo, pues. Se puede quemar los músculos, se puede dañar los huesos, ya sea la columna, etcétera. Entonces, ojo con eso también, es decir, también equilibrar la parte del training que yo voy a tener, pero tengo que estar diagnosticando, proponiendo, midiendo y los resultados, es decir, hacer una mejora continua. Ahí creo que cerraríamos este paso. No sé si hoy sí estamos en esa línea. Lisbeth tiene también levantada la mano, no sé si nos iba a aportar algo por acá. No, no, nada. Ah, ok. Vi que había levantado. Quedó de ese ratito, ¿verdad?
Bueno, entonces, tema de redes sociales sería el Facebook, es una herramienta poderosa de interacción social. El Instagram, se puede decir que hay un post ahí de los 7 pecados sociales, o los 7 pecados de las redes sociales, y pues se les ha asignado a cada una plataforma un nombre, un pecado capital. En este caso, solo les puedo decir, el Instagram es prácticamente como el tema de no diría vanidad, sino que la parte como del ego, ¿okay? El Facebook es la parte de socializar, vernos como amigos, o sea, usted no vea a sus clientes es como un número de venta, o sea, eso va a venir después, usted véalo como usted puede ser un mentor para él, puede ser un bombero porque le va a ayudar a apagar un fuego, alguna emergencia que tenga, en el caso de ustedes, cada quien sabrá, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Va a ser un bombero? ¿Puede ser un educador? ¿Un inspirador? Etcétera, ¿ok? Entonces, cerraría con esta parte para definir para cada una cuál sería nosotros decimos el mambo, ¿verdad? De cada una. Twitter, ya les dije que se recomienda muchísimo para relaciones públicas, parte informativa y parte también de atención al cliente, pero está más relacionado para página web. Yo creería que ahorita de los que están acá, no sé si alguien tiene página web, es bueno que hable ahora o que haya para siempre. ¿Alguien tiene página web? Porque si no, pues ahí cerraríamos la parte de redes sociales y vamos a dejar las bases del SEO y las bases del SEM para que ustedes digan, ok, a qué tan SEO ando o qué tan SEM, ¿verdad? No sé si con página web, no, si alguien levanta la mano que tiene, si no, pues pasamos al SEO y al SEM. No hay, ok. Vaya, el SEO y el SEM, ahí están las palabras rebuscadas, ¿verdad? Entre paréntesis, el Search Engine Optimization y el Search Engine Marketing. Casi siempre el SEM está relacionado, como les repito, a toda publicidad pagada, en la cual hay un estándar de marketing, en el cual pues hay unos indicadores, que lo vamos a ver en la campaña, que es al final, los cuales vamos a programar esa search de búsqueda. Engine es pues el motor de búsqueda, search engine es como el motor de búsqueda, pero en el SEM aplica prácticamente a la pauta pagada, y el SEO es search Engine Optimization, es decir, nosotros vamos a poner a nuestro favor el buscador, ya sea en Google, cuando es página web, y en Facebook y en Instagram, que ya tienen pues sus algoritmos de sus motores de búsqueda, cuando se ponen la lupa ahí, algo que va a buscar, puede ser un producto, una marca, etc. El SEO es donde nosotros tenemos que aprender a poder optimizar nuestras páginas. Un consejo bien sano que les doy es que hagan una perspectiva si realmente le han puesto bien el nombre, porque fíjense que ahí yo al verle las marcas a todos, creería que por eso es que a veces quizás no nos llega la audiencia, porque nuestra marca está tirando al algoritmo, les repito, Facebook, Instagram, está tirando pues un nombre que le va a costar a él conectarle a la audiencia, porque acuérdense que es como cuando nosotros escuchamos una palabra, por ejemplo, que para un ahuachapaneco tiene sentido, pero para alguien dilo vasco ni idea, me explico. Yo siempre pongo un ejemplo bien risible y real, es bien real. Antes, levántame la mano quienes conocen las charamuscas, levántame la mano quienes conocen las charamuscas. Ok. Karen, Ernesto, Joana, Fátima, Elsie, Nayeli, bueno, casi la mayoría. Musca. Hay una canción. Ajá. Un grupo, La Máquina, la cantaba. Buscando charamuca para. Ok, pero quizás muchos escuchamos la canción y decimos, va, Joana, Fátima, Guadalupe, Nayeli, Elsie, pero los demás compañeros están pues a la expectativa que es eso, ¿verdad? Entonces, puede ser que también en otra parte de los que estamos acá tenga otro nombre. Yo conozco dos nombres. Entonces, va,
Le voy a pedir a, no me bajen las manos, le voy a pedir a Fátima Guadalupe que nos cuente qué es la charamusca y qué otro nombre usted la conoce, ¿ok? Son como, no sé, como heladitos de sabores, no sé cómo explicarlo, sí sé qué son, pero no sé cómo explicarlo. Y los conozco también como portopollitos, algo así. Ok, ok. Vaya, cuando dijeron topollillo, el topollillo, ahora levánteme la mano, ya topollillo, que somos de Occidente. Creo que de todos. Ya. Ok. Janine lo conocía por topollillo, ¿verdad? La charamusca. Sí, de hecho, o sea, sí sabía, estaba en duda en realidad de las charamuscas. Porque hay otro tipo de frijol al que no recuerdo el nombre que le dan, entonces estaba en duda si era. Ajá. La o chilipuca. Si era chilipuca, ajá. Si okay. Era el frijol, los topollillos. Ok, va. En un ejemplo bastante básico, un aplauso para todas y todos que levantaron la mano. Le voy a contar un testimonio a Fátima, porque Fátima es de Popa. Yo cuando tenía allá por el año, creo que fue por el año 93, fui yo a Popa y le voy a decir cuáles lugares conocí y le va a sorprender cuáles lugares conocí de Popa. Conocí Madre Tierra, conocí Popotlán, pero en aquella época, ¿verdad? Popotlán, también conocí, creo que era Tikal, ¿sí? Ok, entonces tenía Popotlán, Madre Tierra, y obviamente el pericentro Popa, y la entrada a Popa. Entonces, les voy a contar, y ella, pues, ya estoy cuarentón, ¿verdad? Ya es un par de abriles, pero estaba cipote. ¿Y qué me pasó? Eso que acabo de mencionar, nos pasó que yo fui a comprar a una tienda, y yo dije a la persona, quiero tres topollillos. No sé si tiene de leche o del sabor que tenga. Entonces la señora no me comprendió, ¿ok? Entonces me dijo, perdone, ¿el qué? Me dijo, topollillo. Y le estoy hablando del año 93. Y entonces me dijo, le dijo, no sé si era hija de la persona, no es el ratoncito, le digo, que salía en la televisión. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecer. ¿Se acuerdan, topollillo? El ratón famoso. Entonces, pero no me comprendió, y créanme que alguien dice, bueno, si estamos en El Salvador y no conoce los topollillos, y la verdad que hasta que alguien que llegó a comprar, que quizás había viajado a la zona de Occidente, o no sé en qué otros lugares la conocen como topollillo, le dijo, no, le vende la charamuca, le vende la charamuca. Ah, sí, charamuca sí vendo. Entonces, algo tan simple pasa en las redes sociales. Ok, ¿por qué? Porque realmente, usted le dice charamuca al Facebook, el nombre de su página, y las personas que están interactuando, o sea, acabamos de ver el ejemplo bien, o sea, parece risible, como le repito, pero lo mismo pasa cuando yo mi nombre de empresa pongo algo que a mí me, o sea, yo sé que es mi rubro, ¿verdad? Pero el algoritmo, por eso es el Search Engine Optimization, no hay a mi audiencia, porque realmente mi nombre se sale del rango, para lo cual, o sea, me explico bien esa parte, es decir, lo que yo voy a vender, los tres puntos importantes son mi nombre del negocio, segundo, cuál es mi descripción, perdón, segundo, la categoría, y tercero es mi descripción. Y si ustedes hacen un análisis, hagan un diagnóstico de sus redes sociales, y vamos a ver que los tres están desalineados, entonces, ¿qué va a pasar? Por eso no me llega la audiencia que yo quisiera que me llegara de mi municipio, de mi colonia, ¿sí? Porque las tres están desalineadas, entonces ahí no puede hacer magia los buscadores, por lo mismo que estamos, es decir, o sea, la persona, ¿cómo iba a saber que yo iba desde el puerto de Cajuta hasta Popa? No sabía que de qué municipio, o sea, no tiene información para poder solventar mi problema. Lo mismo pasa con los motores de búsqueda, ellos tenemos que hacerle como el bebé, que ya le damos el Gerber, ¿verdad? Que hay un proceso largo para darle ya el Gerbercito. Lo mismo quiere el motor de búsqueda de Facebook y de Instagram. Entonces, repito, evaluemos mi nombre, mi categoría y mi descripción. Las tres tienen que ir alineadas.
Y algunos la tenemos difícil porque de repente nuestros nombres, ¿qué creen ustedes que va a ser? En especial por un motor de búsqueda, por las palabras clave que es su nombre. Va, imagínense en el caso de los compañeros que los dos tienen Chele, ¿verdad? El Chele Food. Y entonces, ¿ahí qué pudiéramos hacer? Ahí les voy a dar la clave a ustedes para que podamos por lo menos solventar ahorita que ya tenemos el nombre, cómo podemos solventar para que podamos interactuar con las personas de la categoría que yo estoy trabajando, ¿ok? Entonces, veamos el ejemplo con un negocio de ustedes. Cafecito, y entre paréntesis, Ninas. ¿Cómo creen ustedes que me va a reconocer el algoritmo de Facebook? Cafecito, ¿con qué me lo va a relacionar? De hecho, está con el cafecito, que es como una, no sé cómo sería la palabra correcta, pero es como una mezcla, ¿verdad? Entre una inicial y pues un diminutivo, pero habría que ver en el caso del Facebook cómo me lo va a reconocer, ¿ok? Luego, entre paréntesis, Ninas me está reconociendo el algoritmo como un Ninas, obviamente habría que ver en ¿sabe cómo lo vamos a solventar? Vamos a hacer lo siguiente, anoten por ahí, vamos a ir a Google Trends. Se lo voy a escribir aquí en el chat ahorita. Y ahí vamos a buscar qué me tira el Google Trend acerca de mi nombre. Entonces, él me va a tirar una audiencia para ese nombre. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que no tenemos nosotros asociado nuestra marca con el público. Ahí se los mandé, Google Trend. Luego podemos hacer también el Google, ¿verdad? Analytics. Hay una versión gratis, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a ver ahí qué me va a tirar, por lo menos acerca de mi nombre. Entonces ahí vamos a ver que para poder solventarlo, lo que podemos hacer, no sé si ustedes se han fijado, está muy bien, ¿verdad? La compañera ha puesto entre paréntesis, Nina. Lo más recomendable es que lo corrijamos en el primero en la categoría, ¿ok? Veamos luego también cuáles son las categorías más buscadas en El Salvador. Hay una página que se la voy a escribir ahorita, acá, para que nosotros podamos hacer la búsqueda y qué categorías en nuestro departamento, en nuestro municipio, son las que tienen más como pega. Entonces nosotros tendríamos que meternos en esa categoría, que es el segundo punto, para que el buscador, como estamos haciendo contenido orgánico, me ubique esa categoría y por rangos de edades me lo va a tirar, ¿ok? El Analytic en Google Trend, ahí va, Analytic, que vamos a ver poblaciones, rangos de edades, y en el Trend vamos a ver las palabras de mi marca que publica. Entonces ahí es donde vamos a ver que estamos desalineados, y por último en la descripción que vamos a hacer, en la descripción lo que vamos a hacer es, ya viendo nosotros cuáles son las tendencias de mi marca y luego viendo en la categoría cuál es la que más se acerca a mi público objetivo, ahí vamos a describir realmente con mis clientes que serían como los clientes más fuertes, ¿ok? Como mencionábamos, producto estrella, producto vaca lechera, producto niño problema y perro. Es decir, en mi descripción tengo que basarme en mis clientes estrellas y en mis clientes vaca, porque de ellos prácticamente se sostiene mi negocio, ¿ok? Es decir, vaya, Janine, ¿cuáles son los que día a día le dan de comer a usted prácticamente? ¿Cuáles son esos clientes que usted le dan de comer? Prácticamente los estudiantes y trabajadores de bancos o financieras. Ok. ¿Con cuál ligamos los productos estrella? Digamos, ¿tendría producto estrella para las personas que trabajan y producto estrella para los estudiantes, o para ambos va lo mismo? O sea, si usted dice cuál es el producto que se mueve más con los estudiantes, ¿es el mismo estrella con las personas de banco? ¿Hola? Hola, hola. ¿Me escucha?
Hola, ¿me escucha? Me asusté que de repente nos quedamos paralizados. Es que no sé, ayer fíjense que... Hola, se fue la... Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, se escucha. Me asusté que de repente nos quedamos paralizados. Es que no sé, ayer fíjense que no sé si era yo el que estaba temblando, pero ayer en la noche que estábamos en la clase, no sé si sintieron, pero hace unos, antes del terremoto de, creo que 3 días antes del terremoto de Turquía hubo un sismo, por lo menos acá en Sonsonate. Entonces ahorita de repente se me cortó, no sé a qué se debe. Pero bueno, estábamos con Yanine, perdone, estábamos hablando del producto estrella para los estudiantes. ¿Es el mismo para los empleados de banco? Sí, realmente no varía mucho en cuanto al producto, porque siempre es como el más pedido. Si hablamos en cuanto a pastelería, son los alfajores. Y si hablamos en cuanto a comida, son los almuerzos que van variando, diarios o los combos de hamburguesas, que eso sí los piden bastante, tanto estudiantes como personal de banco. No sé si será porque está aburrido de la comida formal o okay. ¿Por qué? Ok, va. Sí, lo que pasa es que hay días que no se nos antoja un snack, es decir, no una comida, pues, almuerzo tradicional. Entonces, yo hacía referencia a esto porque realmente, pues, pregunto yo, como usted tiene local, ¿verdad? Tiene su local, ¿verdad? Entonces, ahí despacha, la gente llega, no sé si llega a comer o solo llega a retirar, se lo lleva. Pues, fíjese que desde que se implementó la metodología del 2020, que fue por la pandemia, que era con delivery, casi todas las personas se han acomodado más a delivery. Okay. Raros son los que a veces vienen a consumir al local, que generalmente a veces son de financieras. Okay. Que andan como en ruta o algo y pasan acá, pero okay. Mayormente todo es con domicilio. Ok, va, entonces estamos más delivery. Va, entonces, ojo con eso, es decir, usted en ese sentido, pues ya me está dando una pauta para que sacrifiquemos nosotros la parte del, ¿cómo se llama? Del, va, porque usted, Nina, lo había puesto como una referencia, ¿verdad? Entonces, en la categoría, ¿cómo aparece usted? Aparece como negocio local, aparece comida, restaurante, ¿cómo aparece? Perdón, no le escuché la pregunta, porque cerca, bueno, donde yo estoy, está casi a la par de la calle, entonces... Sí, sí, vale. No, le decía, es que por eso quiero que cerremos con esto, porque el error tradicional es que, fíjense bien, si yo alineo los 3 puntos que yo les dije ahorita, ya lo demás, el posteo, los hashtags, etcétera, pues es decir que como que estemos mandando a repartir flyers a una colonia que si yo no tengo data de dónde me visitan, entonces estamos tirando volantes al aire. Lo mismo pasa en las redes sociales. Si yo no, o sea, para que funcione el SEO, para decir, yo soy un experto en SEO, ¿verdad? Cada uno de ustedes primero tienen que partir de eso, pues el tema de la charamusca, es decir, te pones charamusca y a la gente anda buscando tu pollo, entonces no conectamos, ¿verdad? O sea, no damos el match. Entonces, para corregirlo, primero habría que ver en el nombre, entre paréntesis, usted le ha puesto Nina, pero en este caso yo le sugeriría que eso mejor lo trabaje como más en posteo, es decir, en la imagen del video o lo que haga de post. Y mejor trabajemos entre paréntesis, como usted ya le puso cafecito y eso no se lo va a quitar, puede poner entre paréntesis delivery and o delivery y una palabra clave más, porque usted tiene local, ¿o no? ¿Hola? Sí, sí tengo local. O sea, ambas cosas, tanto como delivery propio como local. Pero casi que desde la pandemia se movió más el delivery que local.
Ok, vaya, entonces, pero ahí le digo, ahí tenemos la clave que, entre paréntesis, usted puede, es como cuando uno sube video a YouTube, ¿verdad? Es decir, para hacer enganche, pues si es un cover, yo tengo que poner, ¿verdad?, que es de quién, porque el primer, o sea, es así, mire, el orden para que veamos es así. Cuando yo subo el video a YouTube, si yo voy a hacer un cover, usualmente el cover lo voy a dejar hasta el final, yo voy a poner el nombre del famoso que he hecho el cover, porque él es el que tiene rating. Entonces, ¿qué tiene más rating en su negocio? Pues tiene más rating, en este caso, estamos hablando de delivery y el local. Entonces, cafecito, entre paréntesis, usted le puede colocar y se puede colocar prácticamente lo que es ahí, delivery. Y no sé, por eso le digo, es que está un poco complejo porque usted tiene comedor, tiene antojo y tiene pastelería. O sea, entonces la clave va a ser primero poner dos palabras clave a su nombre que encierran todo su quehacer, es decir, con los clientes de estrella. Entonces sería el delivery, que es lo más fuerte. ¿Y cuál sería el otro? Sería, no sé, por eso le pregunto, ¿con cuál lo podemos aterrizar? Cafecito. ¿Con delivery? Cuando creé el logo, ese fue el eslogan y el nombre, ese fue el problemita que se me dio, porque yo lo tenía como el cafecito inicialmente, por eso la página está sí, como sí, el correcto. Cafecito. Entonces ya después me dijeron que mejor lo cambiara, y fue que sugerí el nombre de Ninas, que es por mi nombre. Uh-huh. Y el detalle es que al momento de ya el eslogan, me dijeron que lo podía... En el eslogan no había problema que pusiera banquetes, repostería, porque como mis clientes son de los que yo inicié solo con postres, pero conforme fue creciendo, me pedían comida, me pedían banquetes, me pedían refrigerios. Llegó un punto en el que hasta decoraciones de eventos, cajitas decoradas. Entonces tuvimos que ampliarlo, porque en Huachapán somos el único negocio en el que usted puede encontrar tanto desayunos, banquetes, refrigerios, cajitas, decoraciones, o sea que está todo en uno. Entonces ahí sí, incluso ahorita cuando usted estaba comentando eso, pensé en esto del nombre de variedades, pero como variedades, así como ahorita se ha conocido casi que por lo menos es de moda, pues por así decirlo, sí. Variedades muchas veces lo relacionan como con ropa, zapatos o accesorios. Entonces, por eso es que dije, no, quizás variedades no podría ser. Porque sí, el cómo englobarlo, sí, yo lo siento un poquito complicado porque sí son varias cosas, pues no solo una. Y si le pusiera, digamos, el delivery, aquí el problema es que hay unos que se llaman, digamos, tienen delivery tal. Entonces, podrían creer de que yo me dedico a delivery de llevar encomiendas o algo. Uh-huh. Ok. Vaya, entonces, pero igual, podemos manejarlo en la categoría. En la categoría ahí estaría la... O sea, definamos primero esto. Obviamente el delivery, acuérdense que es extenso, pero usted tiene delivery. Y lo otro es que para hacerlo bien global sería delivery and food, o lo puede poner comida a domicilio. Y más, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos una ventaja que está como dando una pauta, ¿verdad? En la parte y más, ¿verdad? O la otra, cuando decimos food, es como el caso del compañero Chile Food, ya sabemos que es alimento. Y en la categoría tendríamos que buscar aquella que se adecue a mi audiencia. Ok, busquémosle ahí en la categoría. Y realmente, por eso les dije, busquemos en Google Trends categoría de negocios en Ahuachapán. ¿Okay? ¿Cuáles son los más buscados? En Analytics me va a dar la data de cuánto más o menos es el tráfico que hay para esas categorías. Y en la descripción que tenemos que hacer, usted obviamente ubique su zona geográfica. En la descripción estamos ubicados, que sea bien específico la parte de esa y le agrega ahí, ¿verdad? Y entregamos pedidos en pa, 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 pa. O sea, que sea bien básico, no poner una gran leyenda, nacimos en el año no sé qué,
que no sé cuánto, que no sé, es un error, ¿verdad?, en la descripción, porque al final eso lo podemos contar en un post aparte que hable de historia, porque lo que quiere el motor de búsqueda es que la gente lo encuentre más rápido, con las palabras clave en su descripción, ¿ok? Y no me detendría mucho ahorita en el CEN, porque el CEN sí ya vamos a verlo con la parte de las campañas pagadas, que vamos a hacer el esquema de cómo vamos a montar la campaña, tanto CEN y la parte del SEO. Ahorita ya les di la parte SEO, que ya media vez tengamos el nombre, la categoría y la descripción bien dado, pero puntual. Por eso les digo, si nosotros empezamos a contar demasiado como parte histórica, ahí vamos a estar perdidos, es decir, el algoritmo, el motor va a estar trabajando y no nos va a estar conectando con la gente que necesita esa marca, esa categoría y esa descripción. No sé si Yanine iba a dar algo más para ir ya aterrizando. No, hasta el momento estoy. Pero ¿qué opinan? ¿Sienten ustedes que se les ha abierto un poquito la parte de decir, primero establecer objetivos, hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera, cómo estamos, pero también ver cómo estamos siendo encontrados por los motores de búsqueda? Eso me refería a la parte del SEO, que se oye bien fácil, solo decir, Search Engine Optimization, pero ¿para qué? Es decir, ¿cómo voy a optimizar la búsqueda? ¿Okay? Es como que yo dijera acá, por ejemplo, yo ya sé que, por ejemplo, Wendy está como freelance para Codreiza. Entonces, si ella ya me da unas palabras clave, lo mismo pasa con los motores de búsqueda. Yo, por ejemplo, quisiera conocer un poco más de Codreiza. Yo voy al Google, un motor de búsqueda, busco Codreiza, y como ellos, eso es lo que tiene el Google, ¿verdad? Que ya su motor está optimizado con palabras clave. ¿Okay? De repente puedo decir, ok, yo ya sé que puedo encontrar, por ejemplo, vamos a ver. Nayeli y Fabiola está con tema de marketing internacional, entonces yo ya sé qué temas le gustan a ella. Entonces yo puedo conectar con ella a través de hablar contenidos que ella, yo sé que le van, sin que la conozcan personas. Lo mismo pasa con los usuarios en internet, sin que los conozcamos. Si nosotros sabemos sus intereses, entonces obviamente vamos a conectar más, ¿ok? Pero para que nos optimice el Facebook, el Instagram y toda red social en sus motores, necesitamos tener pues eso bien, prácticamente dejárselo fácil a los motores de búsqueda, cómo me van a encontrar, ¿ok? De igual manera, pues creo que esto es bastante elemental, pero algo pues pueden ustedes saber que por tal razón no estamos obteniendo los resultados que quisiéramos, porque no nos están encontrando nuestras audiencias. No sé qué les parece, no sé si Nayeli y Fabiola nos ha hecho un comentario para cerrar la clase. Por las demás compañeras, pues mañana vamos a hacer ese feedback, pero me cuenta, Nayeli. Pues a mí me parece que estuvo bien, ya que, o sea, es importante como conocer qué tipo vamos a querer utilizar en nuestro negocio, si queremos utilizar solo como, creo que más que todo eso es como para publicidad orgánica, que es la que no se paga, ¿verdad? Pero obviamente cuesta un poco más como posicionarse, y la que sí es pagada. Entonces, o sea, hay que determinar bien cuál es la que nosotros quisiéramos utilizar. Exacto. Sí, entonces ya media vez tengamos optimizado nuestros tres elementos que les acabo de mencionar, ya la demás ya va a ser como más práctico toda la campaña que montemos de post, videos, etcétera, porque ya vamos a tener un buen rumbo, va a llegar a la audiencia, ¿ok? Entonces esa era la parte que teníamos que ver del SEO y del SEM. Así que nos vemos el día de mañana, ya esta semana es la segunda, llegaríamos hasta el día jueves. Y pues de igual manera, si tienen alguna duda, todavía pueden aprovechar mientras yo termino de subir el video. Yo casi me quedo, ahí las disculpas que a veces bien noche les mando contenido, pero es para que ustedes se ayuden. Así que me escriben si tienen alguna duda. Lo que faltan de mandarme los emprendimientos, me los mandan, o incluso los que están estudiando, me dijeran, hey, Lick, fíjense que yo quisiera aprender de esto, ¿qué me sugiere? Yo estoy a la orden, ¿ok? Y pues me pueden escribir, no hay ningún problema. Y también, Elizabeth también me escribe, porque ya le tengo noticias para lo que me pidió. Este día ha sido bien saturado, y gracias. No crea que le voy a quedar mal, ¿ok? Así que gracias, feliz noche, y que Dios me las bendiga y los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. A la orden.
Que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias igual, Hernán. Saludos.